Los bosques andino-patagónicos se extienden en una franja estrecha sobre la cordillera de los Andes, desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego, atravesando las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La belleza del paisaje, la diversidad de especies y su importancia en la protección de las aguas de las altas cumbres hacen de los bosques patagónicos un ecosistema único en la Tierra. El relieve de esta región está marcado por la presencia de la cordillera de los Andes. La cordillera se produjo por la elevación de la corteza terrestre a fines del período terciario, hace 65 millones de años, como consecuencia de la interacción de dos placas tectónicas, cuando la placa de Nazca se hundió bajo la placa sudamericana. En este proceso, la corteza se fracturó, dando origen a una serie de volcanes. Actualmente, la cordillera sigue creciendo en altura, y este proceso se evidencia en la liberación abrupta de energía acumulada en la fricción entre las placas, es decir, en los terremotos. Estas fuerzas comprimieron y plegaron el material submarino y generaron un gran abultamiento y pulsos de elevación de la corteza terrestre. Estos procesos aún hoy siguen vigentes, evidentes en los terremotos que suceden en la cordillera. Las alturas llegan de 3.000 a 3.700 metros sobre el nivel del mar en Neuquén y van disminuyendo hacia el sur, hasta una altura de 800 a 1.400 en Tierra del Fuego. La cordillera actúa como divisoria de aguas del continente sudamericano, separando las cuencas de los ríos que desembocan en los océanos Pacífico y Atlántico. La región donde se desarrollan los bosques patagónicos es una zona de suelos fértiles, gracias a la acción de los volcanes que cubrieron el área con un manto de sedimentos formado por cenizas volcánicas. El clima de la región es de tipo templado-frío, con variaciones que van desde frío húmedo hasta frío polar. La variación en latitudes, las diferencias de altura y la diversidad de relieve originan una gran multiplicidad climática. Hay cuatro factores que condicionan el clima. La ubicación entre latitudes medias y altas provoca grandes cambios de temperatura de norte a sur e incide en la presencia de fuertes vientos provenientes del oeste. La influencia del océano, que regula el efecto de humedad en la región y atenúa la amplitud de las temperaturas. Las corrientes marinas, que contribuyen al enfriamiento de la región patagónica. Y por último, el efecto barrera de la cordillera de los Andes, que genera lluvias al forzar el ascenso de los vientos, los cuales descargan precipitaciones en las laderas occidentales y en las partes altas de las laderas orientales. La topografía divide a la región andino-patagónica en tres estratos bien diferenciados. Por un lado, encontramos la montaña andina, ubicada por encima de la cota de 1.600 a 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde ya no se encuentran bosques, que corresponde a la zona superior de los cerros. Esta zona está caracterizada por macizos rocosos, extensiones de piedras sueltas entremezcladas con arenas y pequeñas praderas aisladas en los valles de alta montaña. En el otro extremo, encontramos a la estepa patagónica, que se ubica en la cota 700 a 900 metros sobre el nivel del mar. La geografía está dominada por mesetas y serranías erosionadas menos elevadas. La flora de esta zona está adaptada a los menores niveles de precipitación que se registran, al constante y fuerte viento que sopla desde la cordillera y a suelos pedregosos, con escasa materia orgánica. Y en el centro, apreciamos la zona de bosques. El bosque húmedo se aloja en el extremo oeste de los Andes argentinos hasta la zona aledaña al límite con Chile. En este bosque
las precipitaciones pueden alcanzar los 4.000 milímetros anuales. Esta elevadísima precipitación determina el desarrollo de una vegetación exuberante, de intensos tonos de verde, en un ecosistema denominado selva valdiviana. Esta selva de clima frío posee varias especies vegetales, como el ciprés de las guaitecas, el fuinque, el mañú macho y el mañú hembra. También se encuentran alerces gigantes, una especie sumamente longeva que puede llegar a superar los 4.000 años de vida. Se destaca la abundancia de cañas coligüe y lianas, que hacen que el sotobosque en ciertas zonas sea impenetrable. Numerosas flores de vivos colores se desarrollan en los ambientes húmedos de cascadas, entre las que se cuentan las del Chilco. La otra tipología de bosque que podemos encontrar es el bosque andino patagónico, que se extiende hacia el este del bosque húmedo hasta alcanzar la estepa patagónica. El régimen de precipitaciones oscila entre los 600 y los 1.200 milímetros anuales, principalmente entre los meses de abril a agosto. Es un bosque abierto de cipreses de la cordillera, destacándose su perfil cónico en las laderas de las montañas. Por encima de la cota de 1.000 metros sobre el nivel del mar, se asientan bosquecillos de lenga y de ñire. Las hojas caducas de la lenga se vuelven rojizas durante el otoño, lo que otorga una llamativa y vistosa coloración rojiza a las montañas. Existen numerosas variedades de helechos, musgos, líquenes, como la barba del diablo. También se encuentra el comúnmente llamado yao yao. Es un vistoso tumor que se observa en coigües y lengas y es la manifestación de una enfermedad producida por un hongo del género Citaria. El hongo provoca la formación de una cantidad excesiva de células y un agrandamiento de estas. A lo largo de esta zona, la variedad de las condiciones ambientales permite el desarrollo de distintos tipos de bosques. El bosque de Araucaria Araucana o Pehuen, ubicado en el centro oeste de Neuquén. La selva valdiviana, ubicada en una estrecha franja en la zona oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut, inmediata al límite con Chile. El bosque caducifolio, que ocupa el borde oriental desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, y es la zona más seca en comparación con el resto de la región. Por último, el bosque magallánico, ubicado hacia el suroeste de Santa Cruz y el sur de Tierra del Fuego. Los bosques patagónicos son una región muy valiosa que permite el desarrollo de distintos ecosistemas. Los amplios bosques y ambientes naturales de esta zona cuentan con una rica variedad de especies de mamíferos, aves, peces y reptiles, incluyendo varias que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Entre su fauna característica se destacan los cóndores, ciervos, jabalíes, pumas y guanacos. En épocas recientes, ha aumentado la amenaza que las actividades que realiza el hombre en la región representan para la integridad del bosque, sus ambientes naturales y las especies que moran en él. El pastoreo, los incendios y el cultivo de los bosques sin un manejo sostenible impactan de manera negativa en la reproducción de las especies. Actualmente, en la región de los bosques patagónicos, existen más de 40 áreas protegidas. Por su extensa y variada vegetación, sus múltiples especies animales, su variedad de climas y su diversidad de paisajes y suelos, los bosques patagónicos son considerados un ecosistema fundamental y por eso es tan importante la conservación de sus recursos naturales.